Colección de productos para ti. Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Diablo 3. Si mal no recordáis, en el último capítulo era el fin de Caín. Ahora vamos a hablar con Lía para ver qué trama. Si pudiera controlar este poder, podría haberlo salvado. No te culpes. Magda es la que debe responder por la muerte de Caín. Hija de puta. Magda y su señor Belial. El diario habla de un ángel que cae de los cielos mientras las sombras se yerguen desde el abismo. El forastero es la clave de todo. Ningún hombre sobreviviría a esa caída, ni tendría una espada tan poderosa. Debemos encontrarlo. Al surgir, mis poderes penetré en la mente de Magda. Ha huido a las tierras altas. Puedes llegar allí por las cuevas al norte de Warthan. Cuidado, ella te estará esperando. Estaré bien. Que se prepare. Tiempo, también lo estés. ¿Por qué tiene un asterisco sobre la cabeza? Ah, quizás porque tiene información. Este maldito poder nunca sí, se ríe. Háblame de tu abuelo, el canciller. No hay mucho que contar. Nos dijeron que cuando el rey... Un acto de... Sí. ¿Y este quién es? Ah, canalla. Inventario. Hablar. ¿Y tú de dónde eres? De Kingsport, la ciudad en la costa. Hogar de grandes flotas mercantes y apestosas redes de pesca. Sí. La conozco. ¿A qué te dedicabas allí? Estoy reorientando mi carrera. Algo deshonroso, sin duda. Tonterías. Soy el ladrón más honrado que has conocido nunca. Se busca reliquia escarlata, del tamaño aproximado de un puño. La robaron hace 2 meses durante el atraco al banco del gremio de mercaderes. Los criminales no estaban en posesión de la reliquia. Su dueño legítimo la busca desesperadamente y ofrece una recompensa por su devolución. ¿Qué se supone que es eso? ¿Por qué me lo cuenta? ¿Por qué pierdes el tiempo persiguiendo? ¿Perder el tiempo? No, solo no es excusa. Bueno, no. Luego, más que nada, para ver si hay otra cosa de estas que me pueda dar. ¿Quién te enseñó a luchar? Me enseñó mi hermano. La ballesta. Experiencia. Cállate. Vale. El caso es que ese tío no lo voy a contratar porque yo ya tengo una ballesta y prefiero a un tanque. Vuelto al trabajo. Muy cierto. No. Entonces vivías con... Mi padre. Todo con mi padre. Pero no... No. Solía viajar por todo el mundo con el tío Deckard en busca de mitos perdidos y reliquias. Tengo suerte de que mi tío Deckard me educase como lo hizo. Sí. ¿Y otra más? El templo sumergido antes... Y me voy al pueblo ese donde estuve antes. Lo siento por el principio poco aburrido del capítulo. Pero espero que se mejore ahora cuando mate a la tía esa. La zorra que mató a Caín. Hija de puta. Hostia, cómo molan sus vestidos. Mirad qué calidad gráfica. Parece tela de verdad. Puerta de la ciudad. ¡Ah, mi arcón! ¿Ya está? Es una cuestión de honor. No debemos dudar. ¿Eh? ¿Dudar de qué? Cerro de Warthan. Dame pasta. Pasta, he dicho. Oh, creo que tengo que ir ahí. No sé por qué lo creo. Oh, la música es muy bonita. ¿Qué? ¿Otro meteorito? Oh, arañas. No me gustan las arañas. ¿Cómo tratan a los criminales en tu tierra? Les damos 3 días de comida y agua y los desterramos. Qué extraño. En la orden los ejecutan sin más. Mi reina canta para mí. Su música resuena desde el otro lado. Loco. Bien, otra mazmorra. El aire apesta a terror. Esto no tiene buen aspecto. No, no lo tiene. ¡No!
saber adquirido. Puede que las crías de araña parezcan inofensivas, pero su presencia debería suponer una advertencia para los viajeros. Las matriarcas nunca están lejos, y los arácnidos adultos son enormemente protectores con sus crías. Además, las crías de araña tienen un apetito feroz, por lo que pueden causar graves daños a un aventurero acorralado. Sí, que había peña ahí. Me he inmutado. Cállate. Voy a equivarme esto. Doble chakram. Eso sí que molará. Porque sirve más para grandes cantidades de enemigos. A ver, ¿qué es esto? 10 velocidad de ataque, 2 disciplina máxima. No me sirve. Gracias. ¡Bien! Nivel 13. A ver qué obtengo ahora. A ver, dime. Preparación. Ese. Te concentras y restauras toda la disciplina inmediatamente. Oh, es una habilidad muy útil, ¿verdad? O sea que una habilidad que me da disciplina sustituye a una que me gasta. Es decir, que para gastar gasto. Pero si la restauro no puedo gastarla porque no tengo habilidades que la gasten. Genial. Muy importante esa habilidad. Sello Blizzard. La ubicua araña es una de las criaturas más antiguas y adaptables del mundo. Además, ¡hostia!, por desgracia, parece que se han vuelto muy susceptibles a la magia. Ante ella, los arácnidos crecen de tamaño e incluso son capaces de lanzar hechizos. Por lo que te recomiendo que no te acerques a lugares oscuros. Venga ya. ¿Arañas que lanzan hechizos? ¿Desde cuándo? Oh, no estaba rompiendo estas cosas. Aparentemente tienen oro dentro a veces. Ballesta de mano ligera. Pues que te den. Tengo que tirar esto también. Horror arácnido. Dios, mirad qué feas son. Feas. Arañas. ¿Esas columnas bajo las telarañas? Este lugar se construyó hace mucho tiempo. Pero son unas columnas un poco inútiles, ¿no? Mirad esta columna, ¿para qué sirve ahí? No sostiene nada, simplemente está. Dañada mucho tiempo libre. Vale, un corredor sin nada. Ya había dicho que no hay nadie, pero me he equivocado. ¡Oh! Os moráis todos, joder. A ver. ¿Alguien por aquí? ¡Oh! Un montonazo de peña. Joder, no quiero coger eso. Oro. Jugón de cuero aventurero. ¿Cómo puede ser la ropa aventurera? Es imposible. No. Quiero coger eso. Quiero coger esto. Antes era como ellos, ordinario, impuro, hasta que oí su voz. Entonces supe cómo debía servirla. Debo matar al hombre que amenaza a mi señora y al poder oscuro que la creó. Soy el elegido. Sí, tío.
Sí que tendré que luchar contra ese ermitaño viejo. Wow. Será una batalla épica. Digna de este canal. Joder, cuando me equipo esta habilidad es cuando no vienen los enemigos a... en hordas, ¿no? O sea que me lo equipo para nada. Basta. Esto es un poco lioso. Oigo arañas, veo arañas. Aljaba de lona constante. Porque todo es una puta mierda comparado con mi equipo. Joder, con las arañas. Arañas de los huevos, literalmente. No sé siquiera si voy en la dirección correcta. Me gusta el hecho de que al matarlos en el abismo, los objetos que sueltan aparecen justo aquí. Creo que por aquí no es. Arañas de los huevos. Fuera. Ahora viene una horda, ¿no? Bueno, no. Ni ahora. Francotirador. ¿Por qué francotirador? Oh, cuánta pasta. Basta. 31 monstruos muertos, es mi récord. ¿Qué es eso? Resumen. Francotirador mata 100 monstruos a una distancia de 45 metros. Forja 5 objetos, forja objetos con una de las siguientes propiedades. Bla 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 bla. Logros. Seguro que por aquí ni es. No. Cago en Buda. Nos podría haber un cofre o algo que me aliviara el sufrimiento de haber ido por toda esta parte y no haber encontrado nada. Una vez tuve una pesadilla parecida. Sí, sí. Por aquí, supongo. ¿Quién hacía los sonidos de este juego? Hasta... Venga, una horda. Porfa. Sí. Bueno, me esperaba algo más grande. Sí que resisten mis ataques ahora. Soy nivel 13, ¿verdad? Sí. ¡Qué buen número! Seguro que me trae buena suerte.
Oh, un arcón. Con un montón de mierda dentro. Oh, bien. Un poco de enemigos al menos. ¿Qué? Protección. No me ha servido de mucho. ¿Basta? Sep. Oz extraordinaria. ¿Cómo es posible que todas las direcciones que hay, todas las que he explorado menos uno, eran las incorrectas? ¿A dónde tengo que ir siquiera? Es decir, que todo esto que he explorado, todas las vueltas que he dado... Espera, por aquí... No, por ahí tampoco he dado. Y la única correcta era esta, la que no he cogido. Hay que joderse. Hoy tengo mala suerte. Y seguro que el objetivo está aquí a un metro. Cuidado con los huevos. Vale, no me los pillaré ni nada. Seguro que duele mucho pillártelos. Oh. Montón de mierda. Salud. Y pasta. ¿A dónde tengo que ir? Canciller Imon. Es absolutamente crucial que defendamos mi mansión de la muchedumbre de Tristán. Las cuevas orientales están demasiado cerca de mis tierras. Debemos bloquearlas, obstruirlas completamente. Lazarus ha sometido a unos arácnidos con el uso de la magia. Podrían sernos útiles. Oh, vaya. Así que están encantadas por el tío este. ¿Dónde cojones tengo que ir? Me fastidia que por aquí hay otro pasadizo. Y estaba tan cerca de él todo el rato. No me jodas. A ver, ¿qué es esto? Esto es una aljaba mágica que no me sirve de nada. Y un montón de mierda que no me sirve de nada tampoco. Bueno, me sirvió para venderlo. Porque ya no voy a desencantar. Bueno, desencantar, ¿qué digo? ¿Cómo se dice? Reciclar todo esto. Voy a venderlo porque ya tengo un montón de materiales reciclados y me servirá de más la pasta. Aún no he mirado la casa de subastas, me pregunto cómo es. Todo esto del dinero real que causó tanta polémica. Y sí, aquí hay un pasadizo, hay que joderse. Y como no, el objetivo está aquí a 2 metros. Acércate y siente su amoroso abrazo. Sí, sí, tío. Parece que lo del amor es relativo en este caso. Lo del amor es relativo, te juro. Muy bien. A ver si la mato ya a la zorra esta. Espera, voy a equiparme la otra habilidad antes. No, mierda. Esperar el CD de unos segundos y... ¿Dónde está esta tía? ¿Dónde está? Habla con la mujer atrapada en la telaraña. Es aterrador. Absorbe las entrañas de sus víctimas. ¿Qué? Oh, es demasiado tarde. La oigo. Viene la reina araña. ¿Reina araña? Otro boss. Dios. Nah, pero es fácil. Venga, a ver quién tiene más ralentización. No tengo suficiente odio. ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido? No. Ah, pero va a sacar un montón de bichos menores. Es lo único que la va a salvar un poco. Aún así me la voy a cargar en nada. Ya no queda ninguno. No me toques con tus sucias garras. Venga, que ya te quite la mitad de la vida. ¿Más bichos? ¿Sí?
Sí, cómo no. Venga, reina araña. No me toques. Y ya te queda poquísima vida. ¿Vas a desaparecer otra vez? No, vas a morir. Chupao. Un anillo dorado. Se cuenta que antes de morir, el arzobispo Lazarus desató un terror silencioso en las cuevas cercanas a la mansión de Leoric. Trabajó con un grupo de arañas gigantes durante semanas. Sus sirvientes empezaron a desaparecer misteriosamente. La criatura más grande se llevó a las demás a las cuevas. Nadie que haya entrado en ellas ha vuelto con vida. Sí, sí. Me alegro de que el destino haya unido nuestros caminos. ¿Y eso por qué? Un anillo que me añade daño, destreza, velocidad de ataque, vida por golpe, experiencia de los monstruos y 3 puntos de vida por la esfera de salud. Brutal. Y esto no sé si se lo puedo equipar al templario. Una lanza... ¿Puedo? Sí. Bueno, pues así harás un poco más de daño. Y veamos que... Fuera. ¿Qué me dice esta tía? Aunque bueno, mejor no. Os vais a joder porque voy a cortar el vídeo aquí. Lo siento, pero ya está tardando un poco el vídeo. Y en el próximo capítulo lo descubriréis. Así os quedáis con la intriga de a ver qué pasa en el próximo capítulo. ¿Qué nos dirá esta tía? A lo mejor se muere ahora y ya está. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, dadle like favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.